Ecuador en estos momentos pasa por una situación stand-by. Se van a mejorar, digamos, las condiciones. Se han comenzado con los deportes individuales de alto rendimiento para las etapas internacionales. El baloncesto se ha postergado su calendario internacional hasta el 2021. Entonces, nosotros ya entregamos las planificaciones a la Secretaría de Deporte y ellos van a ser los que van a aprobar cuándo vamos a empezar con los deportes de equipo. Se está trabajando ahora vía online con los entrenadores del país. Hicimos un sondeo de 200 entrenadores y bueno, logramos captar 500 entrenadores en el país donde vamos a empezar a canalizar un lineamiento deportivo. Fue en la formación de una escuela de entrenadores, pero a nivel federativo, con un lineamiento netamente de FIBA. Los equipos todavía están a la espera, los jugadores que son netamente de baloncesto profesional están entrenando en forma individual, en forma personalizada y bueno, esperando el momento donde se pueda abrir esta situación que permita que todos los lugares públicos y los lugares privados se pueda hacer la práctica del baloncesto. El Club Pirata, que es el que estamos trabajando hasta el momento y que ha participado en Liga Sudamericana, el día de hoy se ha autorizado su espacio para que empiece a hacer las actividades de baloncesto con ciertos requisitos y bueno, y cantidad también numérica permitida para que puedan volver a las prácticas. Lamentablemente este año 2020 la Liga Nacional de Baloncesto no va a efectuarse por los problemas de pandemia que están afectando a la República Dominicana. Este COVID-19 ha sido muy difícil de lidiar en estos momentos y al mismo tiempo estamos en una transición con un nuevo gobierno y la Liga, en manos del presidente Antonio Meade, en conjunto y en consenso con todos los dueños de todas las organizaciones, han decidido pausar en este 2020 y en darle riendas entonces a demás reuniones en lo adelante para delimitar en qué momento del 2021 se estaría efectuando de nuevo este magno evento del baloncesto de la República Dominicana. Cabe destacar que hemos venido de manera sustentada teniendo buenos eventos de baloncesto en los últimos años, incluso la temporada pasada en el 2019, en esa final donde los indios de San Francisco estuvieron venciendo los Metros de Santiago a casa llena en ambas localías, nos dimos cuenta de que el baloncesto sigue siendo parte fundamental de la República Dominicana y del gusto popular de todos los dominicanos que aman este deporte del aro y del balón. Es algo lamentable pero entendible al mismo tiempo esto que estamos viviendo con el COVID-19 y la proyección es volver por todo lo alto la temporada próxima para tener un gran evento deportivo.